Pocos instantes para que se ordene la salida de esta carrera. El juez espera el instante oportuno para ordenarla. Cinco en acción. Arrancan, la largada es pareja. Muy buena la salida. De inmediato por dentro, Paomi Police. Por el centro, Cañonera Gary. Por fuera, Lady Rossi. Van a pelear la delantera en momentos cuando comienzan a girar la primera curva. Por dentro, Paomi Police domina la carrera. En el segundo lugar, Cañonera Gary. En el tercero, Lady Rossi. Desde el cuarto lugar de Queen Nanny. Y se queda Filomena en la última posición. Cuatro cuerpos y medio hay del primero al último lugar. En instantes en los cuales ingresan a la recta de enfrente. Fuerte pelea. Domina la situación todavía Paomi Police. Duramente la presión por la parte central de Cañonera Guerr y lo propio hace Lady Rossi por afuera. Mientras tanto, Filomena avanza desde la cuarta casilla y se quedó la yegua de Queen Nanny en la última posición del primero, el último lugar. Hay apenas cinco cuerpos, recta de enfrente, 24 y 47-2. La lucha por el primer lugar pasa Cañonera Guerr a dominar. Paomi Police la presión ahora por dentro, luchan cabeza a cabeza. Mientras tanto, Filomena avanza desde la tercera posición por la parte exterior. En el cuarto, Lady Rossi conjuntamente con The Queen Nanny. Es el clásico bandera, temporada oficial del año 2023. Cañonera Guerr está dominando, se lanza Filomena por la parte exterior de Queen Nanny, también trata de progresar y por dentro viene la yegua Paomi Police. En momentos cuando vienen ya a girar la última curva, la yegua Filomena a la carga. Cuando giran la última curva, ingresan ya a la recta final, se defiende Cañonera Guerr. Filomena presiona por la parte exterior mientras que Paomi Police trata de volver por la parte interior de la pista, pero se vino Filomena a la delantera, insiste ahora nuevamente, Paomi Police por dentro, Paomi Police, impresionante, reacciona la yegua, Paomi Police toma la delantera, Paomi Police, Filomena por fuera, domina Paomi Police, ganó Paomi Police. ¡Qué carrera! En el segundo Filomena, tercera Cañonera Guerr, cuarta de Queen Nanny, quinta Lady Rossi. ¡Qué carrera! Paomi Police por dentro derrota a Filomena en una espectacular recta final. Esta yegua que parecía vencida volvió para derrotar a Filomena. Paomi Police número uno. Victoriosa en el tercer clásico, Bambera. Qué final, qué carrera la de esta yegua, una hija de Z-Humor. Vamos a ver los parciales. 400 en 24, 800 en 47-2, allí apretaron. 1200 en 72-1, corrieron. 1600 en 98 flat, 98 clavados, buen tiempo. Y 1800 en 112-2. Muy buena carrera la de Paomi Police.